Fernando Álvarez desde las gradas. This is Goose Gossett desde las gradas. Omar Vizquel desde las gradas. Fanáticos de las gradas, en esta oportunidad le hicimos la entrevista al periodista deportivo venezolano de la cadena ESPN, Fernando Álvarez. Escuchemos lo que nos dijo sobre la Liga de Béisbol Venezolana. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad se encuentra con nosotros nada más y nada menos que Fernando Álvarez, quien es un periodista venezolano que cubre la fuente de deporte acá en Venezuela. ¿Cómo estás, señor Fernando? Bienvenido a nuestro programa. Un placer, ¿no? Encantado de estar contigo. Háblenos un poco acerca de la experiencia de volver a Venezuela a visitar los parques de béisbol. Es una gran experiencia porque digamos que es el trabajo perfecto, es la oportunidad de trabajar en ESPN y además cubrir el béisbol venezolano, algo que no puedo hacer como fanático, no puedo tener ese día a día porque la lejanía, el vivir en los Estados Unidos no me lo permite, así que digamos que la única forma que puedo es a través de este vínculo de las transmisiones de todos los miércoles a través de ESPN y para mí es muy emocionante y significativo porque siempre antes de trabajar en los medios asistía casi que a diario al estadio universitario y es algo que extraño. Yo, cuando alguien me pregunta qué es lo que yo más extraño de Venezuela, es eso, definitivamente el día a día del béisbol. Claro, ¿cómo ve el béisbol profesional venezolano? ¿Qué tal el nivel que está mostrando el béisbol? Bueno, no solamente lo digo yo, lo pregunto todo el tiempo a técnicos, a jugadores, etcétera, y todos coinciden. De hecho, ahorita hablaba con un scout de los Astros de Houston, un estadounidense que está aquí en el país y me decía que el nivel es bastante alto, ¿no? Que le sorprende la calidad que se juega en esta liga. Hay quienes dicen que es una liga intermedia, ¿no? Entre AA y AAA, hay quienes dicen que es una liga intermedia entre AAA y grandes ligas, pero sí es definitivamente una liga bastante exigente. Señor Fernando, ¿cree usted que el secuestro de Wilson Ramos reciente vaya a afectar de alguna manera la visita de jugadores de grandes ligas venezolanos a los parques venezolanos a jugar? Totalmente, yo creo que sí, definitivamente. Esto es una alerta lamentable para las grandes ligas, para Major League Baseball, sobre todo para las organizaciones. Si ya antes de este hecho, de este acontecimiento, era difícil conseguir los permisos, cada día los acuerdos invernales son mucho más exigentes. Generalmente van incluyendo cláusulas. Yo creo que en esta ocasión a mí no me extraña que en algún momento las exigencias de Major League Baseball con respecto a las ligas invernales sea mucho más cerrada y definitivamente lo va a afectar no solamente a importados sino también a los jugadores locales. Las organizaciones, sus respectivas organizaciones, le van a prohibir o por lo menos le van a exigir a los equipos en Venezuela muchas más garantías de seguridad. Para cortar un poco con esa nota, digamos, amarga que está sufriendo en este momento nuestro país y nuestro béisbol, vamos a hablar un poquito de qué siente Fernando Álvarez viniendo a visitar Maracaibo en plena feria. No sé si usted es católico, si es ferviente creedor de la Virgen de Chiquinquirá, pero ¿qué siente acá en Maracaibo viendo? Pues, ¿cómo está la situación? Sí, soy católico y soy un ferviente devoto de las vírgenes, ¿no? De la Virgen en general. Me gusta mucho Maracaibo, lo digo siempre, es uno de los estados favoritos, el estado Zulia es uno de mis estados favoritos, me hace sentir muy cómodo, me encanta el zuliano, me encanta el maracucho, la comida maracucha, sus costumbres, su tradición, en fin, y a la Feria de la Chinita tenía mucho tiempo que no venía. Creo que la última vez fue por allá a finales de la década de los 90 cuando yo trabajaba en Televen, que sí vine una gira, y lo que sí me extraña es que se ha perdido un poco el ambiente de feria, ¿eh? Creo que ya para estar en vísperas tan cercanas a lo que es el juego de la Chinita, no he visto para nada, y lo digo con toda honestidad, ambiente de feria para nada. Bueno, sí hay un poquito, la gente está, usted sale a la calle y los carros, mucha cola, pero bueno, sí está un poquito la cosa con relación a otros años, menos, digamos, alborotada, claro. Pues como se pone acá en Maracaibo. Por último, para cerrar, señor Fernando, envíele un saludo a todos los fanáticos de las gradas que lo están viendo en este momento, lo admiran y lo siguen a través de ESPN. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho esta ocasión para enviar un gran abrazo a todos los seguidores desde las gradas. Es un inmenso placer poder compartir con ustedes y bueno, y que sigan disfrutando de este programa, el cual realmente es súper interesante, agradable e informativo. Bueno, muchas gracias, señor Fernando, y con esta entrevista de lujo, nosotros continuamos con más desde las gradas. Alexia Marista, jugador de Caribe de Anzoátegui, desde las gradas. Me habla Jonathan Herrera, jugador de Caribe de Anzoátegui, desde las gradas. Luis Núñez, jugador de Caribe de Anzoátegui, desde las gradas.
Amigos fanáticos de las gradas, hemos llegado al final por el día de hoy. Queremos recordarles que si quieren escribir algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. El equipo de producción desde las gradas les desea un feliz año 2012, así que los esperamos. Hasta la próxima.